Sí, me parece muy bien que se acuerden de los niños, ¿no? Porque las autoridades de acá Imperial no están haciendo nada y más que nada para ellos, porque para ellos es una emoción esta pequeña reunión que están haciendo. Sí, le agradezco porque se recuerda de los más necesitados, de los niños que necesitan bastante. Que muchísimas gracias que le hayan traído, aunque sea un regalito por el día de Navidad. Bien, feliz. Feliz. ¿Te gusta el show? Sí. ¿Estás esperando tu regalo nada más? Sí. ¿Cómo estás? Hijita, ¿cuántos años tienes, hija? 5. ¿Qué te parece este show navideño que han presentado ahorita? Muy bien, muy hermoso, está bien. Feliz. Te agradecemos, Olenka, que está su padre en representación. Te agradecemos enormemente por ese desprendimiento que nos ha venido apoyando tanto en la chicharronada. Muy agradecido con tu persona. Ahora con la chocolatada, gracias Marisa de todo corazón, mi junta directiva y mi persona muy agradecido contigo. Agradezco a la señora Marisa porque nos viene apoyando desde un principio y agradecer porque nos da a todos los niños regalos, ¿no? Agradecer de acá de Josefina Gramos a la señorita Marisa. Gracias a la señora Marisa que nos ha apoyado con la chicharronada anterior que hemos organizado. Ahora nos está apoyando con los juguetes y unos chocolatitos. Gracias, señora Marisa, que le vamos a apoyar nosotros. Gracias por la invitación al alcalde, al señor Juan Chipana. Sí, es bien cierto, ya no es la primera vez que vengo apoyándoles. Hicieron una actividad de la cual pudieron comprar sus máquinas, porque las he visto en el día de la juramentación del alcalde, de Josefina Ramos. Entonces, de esa manera vengo apoyándolos, ¿no? Para sus talleres productivos, para que ellos puedan tener tener algo para el hogar, ¿no? Estamos para apoyar y ellas están para trabajar. Señora, ¿usted algo que le quiere decir a la señora? Sí, muchísimas gracias a la señora Marisa Díaz por habernos apoyado con los chanchitos para hacer nuestra chicharronada y hacer nuestra... No, el apoyo que nosotros vamos a formar una asociación de madres para que ellas puedan salir adelante, ¿no? Y vamos a formar una micro, pequeña empresa de polos que vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a seguir trabajando con la señora Marisa. ¡Tres hurras para la señora Marisa! ¡Y! ¡Hurra! ¡Y! ¡Hurra! ¡Y! ¡Hurra! ¡Arriba! Yeah.